Muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Roma Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3. En el día que continuamos con la guía de grupos, ¿vale? Hicimos el de New Avengers. Y pasamos a Guardianes de la Galaxia. Yo creo que aquí lo tengo bastante, bastante fácil. Como voy a hacer en mi equipo, ¿vale? Vamos a empezar a cambiar. Vamos a empezar por el tanque. Tanque, tenemos dos grandes opciones: tenemos a Groot y tenemos a la cosa, ¿vale? Vamos a partir en la base de que la cosa vamos a meterlo más en los cuatro fantásticos. Así que vamos a... Sería buena opción la cosa, ¿vale? Pero para un poco tal, vamos a meter a Groot y a Rocket, ¿vale? Y en este puesto de aquí, que sería más bien el soporte, meteríamos... Vale, ¿a qué opciones teníamos? He dicho que lo teníamos fácil. Es que yo no sé por qué me meto en estos jaleos. Vale, no tenemos un soporte claro, así que podríamos meter dos DPS. Vale, podríamos meter en este puesto a Drax o a Gamora. Ahí ya, dependiendo de lo que vosotros queráis, vamos a meter a Gamora. En este puesto de aquí, que sería DPS de rango, meteríamos a Star-Lord. Y aquí, bueno, claro, a ver, Star-Lord o Capitana Marvel, ¿vale? Son dos que te hacen daño así a... ¿Dónde está Capitana Marvel, por cierto? Capitana Marvel. Bueno, pues cuando encontramos a Capitana Marvel, la pondremos. ¿Dónde está Capitana Marvel? ¿En serio? Ahí va, que no la veo. Romeo está ahí. Ah, vale, que está ahí. ¿Ves cómo estaba ahí? Vale, con esto tendremos... Uf, bastante mal. Vamos a meter a Star-Lord. Y aquí vamos a ver un poquito las estadísticas. Gamora. Y luego aquí presentaríamos la duda. Bueno, espérate, vamos a ver aquí la diferencia entre... No, me voy a decantar por las estadísticas de Groot. Y a ver si nos toca hacer a los cuatro a estos tal cual, ¿vale? Aquí tendríamos a Drax. Drax te sube vida. Drax te sube un 4% de vida, que es jugoso. Este te sube resistencia, la verdad es que tampoco te sube mucho. Este te da fuerza, ¿vale? Pero es que Capitana Marvel te da vida. No, te da más vida a este, perdón. Te da mucha más vida a este. Vamos a ir partir con los Guardianes de la Galaxia de toda la vida, ¿sabes? Aparte que tendremos las ventajas de... ¿dónde estaba? Vale, aquí. No, este no era. Vale, tendremos Guardianes de la Galaxia, Ultimate Alliance 3, por los cuatro lados. Familia Real por parte de 2. Filos Indómitos por parte de 2. Filos Indómitos lo tenemos un 2. Porque por algo tenemos aquí el beneficio. Lo que no sé es cómo se ve la demás. Pues creo que vamos a ir con Guardianes de la Galaxia tal cual. O sea, Guardianes de la Galaxia, los que conocemos de la película. Porque yo creo que es la mejor opción que tenemos en tanto a estadísticas. Vamos a probarlo en una misioncilla, como siempre. Pero ya os digo que... Pinta que esta va a ser la mejor opción. ¿Cuál era? ¿50 enemigos o más? Creo que era esta. Es que no me acuerdo cuál era la misión que hacía siempre, tío. Pero bueno. Vamos a probarlos, vamos a ver las sinergias y tal. Pero en el papel... Lo tengo bastante claro. Esta vez sí que lo tengo más claro que la otra vez. Que cuando unió Avengers. O sea que... Los Guardianes de la Galaxia nos vamos a mantener a los del MCU. Y tal cual. Por cierto, como habéis visto, como habéis apoyado bastante el vídeo, plan, lo hemos tenido más rápido. En el momento que haya más apoyo, lo subimos más rápido. Vale, con esto tenemos sinergia con Star-Lord. Qué pocas sinergias tiene Drax, ¿no? Vale, a ver si me las dejas ver un poquito mejor. ¿Solo jugamos con Star-Lord? ¿O cómo va el lío? Ah, no, vale, tenemos sinergia con los cuatro, vale.
Vale, vamos a cambiar a Rocket y... Vale, pero hemos tenido sinergia con Drax, lo cual es bueno. Vale, a ver si me dejan ver. Con Drax. Con Gamorano tenemos sinergias. Bueno, vamos a tirar la alianza. Venga, todos a pastar. Me está avisando mucho la vara. Con Gamora, ¿no? Ah, sí, con Gamora, sí. Con Gamora no tenemos. Sí, tenemos la 4 con esta. Vale, con Star-Lord me imagino que tengamos todas. Star-Lord es una gozada jugarlo. Star-Lord es probablemente de los mejores jugadores, de los mejores personajes que hay en Marvel Ultimate Alliance. O sea, está ultra brutal. El daño. Es que este ataque, solo con contar con este ataque. Uf, ya es una salvajada. Este ataque de aquí, que además como lo tenemos en sinergia con los cuatro. Ojito. Mira, Drax. Gamora. Uy, y Rocket y Groot. Gamora. Ahí sí. Vale. Es que quería confirmarlo, porque es que hay algunos que no tienen sinergia con algunos, ¿vale? Por eso hay que comprobarlo. Vale, vamos a probar a Gamora. Y ahora me saltará el listo. Aquí es que no lo vas a hacer. Estoy probando las sinergias, ¿vale, compañero? Por lo tanto, es un poco complicado que haga todo a la vez. Vale, a ver. Por ahí tenemos con Star-Lord. Vale, tenemos las 4 con los 4. Uf. Uf, buen team, buen team. Lo que pasa es que cuando pasa esto tipo de que sean buenos equipos de que confían tanto en la sinergia del resto de los personajes, lo que pasa es que para jugar con gente se hace más complicado porque yo creo que muy pocos, muy, 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 muy poca gente, por cierto, espérate que me revientan, muy poca gente juega mirando la barra de abajo de la izquierda, ¿vale? Que es cuando te pone dale a A y es cuando haces la sinergia si no estás con el personaje jugable, ¿vale? O si estás jugando online con alguien. Ese ataque queda un poco en el olvido a la hora de jugar online. Por lo tanto, o cuentas mucho con él, o llevar un team así tan, tan, tan efectivo en lo que es como equipo, te la juegas un poco, ¿vale? Una sala del peligro que estés haciendo online, cualquier cosa, tienes que contar más casi con lo que haces tú que con lo que hacen los demás. Bueno, vamos a terminar estos, remontarlos por aquí. Placa, placa, placa. Brutales, brutales estos guardianes de la galaxia. Brutales. Y estos no tengo ninguno a 300, ojo, ¿eh? No tengo ninguno a 300 porque no me suele gustar los personajes que son ultra chetados. Yo creo que tengo solo ultra chetado a Thanos del infinito, ¿vale? Thanos con los guantelete. Y no tengo ninguno más ultra chetado. Todos los demás están chetados porque le dedicas tiempo, le vas haciendo ahí pim pam pum, vas poco a poco. Y es lo que te hace un poco ya plan chetarlos, pero bueno. Espero que mi valoración os valga de algo, ¿vale? Que os haya sido entretenido, útil, todo lo que quieras. Que partimos con Drax, Star-Lord, Gamora y Rocket y Groot. Porque yo creo que, sinceramente, tanto en el tema sinergias como en el tema de estadísticas grupales, que son las que salen ahí en bonificación de grupo, creo que es donde vamos a conseguir una mejor optimización de un equipo como Guardianes de la Galaxia. Hemos descartado a Capitana Marvel y hemos descartado a la cosa, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba. Y me sacaréis una sonrisa, suscribiros si no estáis suscritos, compartir este vídeo, tenéis un amigo muy, muy guay. Y digas, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Agur! ¡Benur!